tardes a todas las personas que nos ven a esta hora. Son las 6 en punto, viernes. Estamos 23 de septiembre. Antes de comenzar con la información, tenemos un comunicado muy importante. Estimado abonado, paga tu recibo y entra automáticamente al sorteo de mensualidades gratis. Realiza tus pagos en nuestras cuentas y oficinas de agentes de pago de Caja Tacna, agente de Caja de Quipa y agente de SP. Cable Club, somos como tú. El Gobierno Regional de Tacna realizó una importante donación consistente en camas, colchones y frazadas para la población vulnerable del distrito de Zitácara. Veamos. En Zitácara no tenemos ningún afectado, ¿no? Hasta Dios que quiera que no haya todavía, porque estamos controlando también como municipio, ¿no?, que nos corresponde, ¿no? Porque todo, conjuntamente con todas las autoridades, estamos ahí, ¿no?, viendo a nuestra población. Exactamente, nosotros no cultivamos lo que es la papa, el maíz, pero es mayor parte es orgánico, ¿no? Y es por eso que la gente, pues, como dice usted, ¿no?, estamos bien alimentados, ¿no?, por ese lado, ¿no? Y yo creo que con este apoyo que nos está dando el gobierno regional, la gente va a estar más contento. Prácticamente también va a decir, ¿no?, de que el gobierno regional nos está apoyando o no, de alguna manera, o no sé, pero yo creo que en nombre de mi pueblo, muy agradecido estoy. Sí, prácticamente sí, como dije, ¿no?, estamos bien agradecidos, ¿no? Yo creo que mi población, ¿no?, siempre va a tener ese reconocimiento, ¿no?, que nos da ese apoyo. Y que no sea esta vez o no, para posteriores también, ¿no? Para mi pueblo, cualquier apoyo que haya del gobierno regional es bienvenido. Bueno, estamos recibiendo el día de hoy son camas con sus respectivos colchones y también frazadas. Y unas cuantas carpas que vamos a recoger también del COER ahora. Agradecer y también, ¿no?, saludar, ¿no?, a toda la población de Tacna y también los residentes de Zitácara, ¿no?, que siempre que esté al tanto de nosotros, de nuestra población y también el gobierno regional. El gobierno regional de Tacna seguirá con la entrega de carpas a las comunidades que lo necesiten, así lo indicó Luis Figueroa, subgerente del área de desarrollo social y poblaciones vulnerables. Veamos. Y justamente, muy buenos días para poder comunicar también a toda la población de Tacna lo que se está interviniendo con las poblaciones vulnerables. Reciban el saludo de nuestro señor gobernador, el ingeniero Juan Tonconi, que también está muy preocupado por esta situación. Sabemos de que el clima en el mundo ha cambiado, y acá también no dejan de haber temporadas de frío, temporadas de lluvia, y en nuestra zona alta va a suceder eso, ¿no es cierto? Estamos de repente empezando a dejar un poco de frío, pero ya también tenemos que prevenir porque vienen las lluvias. Entonces, como situación o una oficina responsable de lo que son poblaciones vulnerables, tenemos que estar pendientes de eso. Ya hemos también intervenido acá con el penal, hemos intervenido con el hospital, hemos intervenido también con Quilaguani, que nos solicitaron también carpas o los colchones, también las camas que se han estado dando para la población que lo necesita. Estamos tratando de apoyar en lo que podamos, ¿no? También las carpas que ya salieron del COER en un momento para intervenir todo lo que eran las emergencias que se dieron en estos meses que ya hemos pasado de tanto trabajo y de tantas situaciones delicadas que hemos pasado en cuestión de la salud principalmente y del clima en un inicio de año. Entonces también estamos contando con algunas carpas que también podemos darlas a las personas que lo necesitan, ¿no?, a las poblaciones o a las municipalidades que lo necesitan. El Gobierno Regional de Tacna y el Consejo Regional de la Juventud realizan actividades en beneficio de toda la comunidad. Así lo indicó el licenciado Luis Figueroa Ceballos. Veamos. Es un día de alegría. Tantas situaciones adversas que hemos pasado, creo que no debemos perder el optimismo. No debemos perder la fe de que las cosas van a cambiar, pero que depende de todos, ¿no? Ustedes tienen un gobierno regional que está preocupado por las poblaciones vulnerables, está preocupado por todos los que somos parte de la solución. Entonces, la responsabilidad es de todos, no solamente de las autoridades, como siempre lo vengo diciendo. Pongamos la mano todos,
ahora le tocó también a los jóvenes, a la primavera, darle la bienvenida. Trabajamos articuladamente con el CORPAJU, Consejo Regional de Participación de la Juventud. Ellos están formando un grupo muy homogéneo, un grupo muy participativo, que inclusive con todas las limitantes que hemos tenido en estos tiempos, ellos han continuado, demostrando que sí se puede colaborar, sí se puede participar, sí se puede ayudar. Entonces, y nosotros también estamos en la medida de nuestras posibilidades, también apoyándolos como gobierno regional, como la Gerencia de Desarrollo Social y en este caso la Subgerencia de Población y Desarrollo. Entonces, qué bueno que nuestros jóvenes han hecho bastantes programaciones, han hecho bastantes actividades, y justamente también tenemos una en la que va a participar el gobierno regional. Es en uno de los concursos que están haciendo ellos, de todos los jóvenes que hayan realizado una actividad altruista o también cualquier actividad en apoyo a las personas que lo necesitaban durante esta pandemia. Estamos en eso, también van a trabajar con nosotros en lo que es poblaciones vulnerables o los casos de violencia, para que sirvan también como promotores. Están encantados con esa situación. Entonces, y nosotros también, fortalecidos. Un feliz día de la juventud, un feliz día de la primavera, sea por el gobierno regional y en nombre de nuestro gobernador, también les damos las mejores vibras para que podamos salir adelante. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Las mujeres tenemos mucho que decir y aportar. Las mujeres somos protagonistas del progreso de nuestros pueblos y distritos. Tenemos derecho por ser personas, sin importar nuestra raza, edad, cultura, religión, ni condición social o económica. Es importante que sepas tus derechos para ejercerlos y hacerlos valer cuando no se respete. El ejercer la justicia te permite resolver tus problemas y garantizar tus derechos. Haz valer tus derechos y respeta los derechos de los demás. Gobierno Regional de Tacna, juntos contra la violencia familiar. Atención, abonado Cable Club. Paga tu recibo puntualmente y podrás ganar una mensualidad gratis. Cancela tu recibo a tiempo y participa en el sorteo de 10 mensualidades del servicio que tengas contratado. TV Cable, OPAC Club, TV más Internet. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones.
Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Clovin de App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Clovin y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a Clovin.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. El Gobierno Regional de Tacna y el Consejo Regional de la Juventud reconocerán la labor altruista y la proyección social de los jóvenes de las cuatro provincias de la región de Tacna. Muy buenas tardes con todos los presentes, quienes nos están viendo el día de hoy. El Consejo Regional de Participación de la Juventud de Tacna, es un espacio que actualmente viene teniendo la participación de diferentes organizaciones juveniles en la ciudad de Tacna y también instituciones públicas y privadas, en esta ocasión a la Universidad Nacional. Y dentro de todos los actores o representantes de estas organizaciones, tenemos organizaciones de voluntariado, organizaciones que venden los ejes de medio ambiente, emprendimiento, el lado de educación también, el lado de cultura. Entonces somos un espacio que alberga diferentes tipos de proyección social, ¿no? Y con el tema ya del tema de la juventud, nuestro espacio viene realizando actividades y proyectos a partir ya hace más de un mes y medio, dos meses.
actividades que pueden ver y visualizar en nuestra página oficial del Consejo Regional de Participación de la Juventud, Coreju Tacna, y actividades que van enfocados en jóvenes, pues, ¿no?, entre los 15 y 29 años. Obviamente tratando de ser inclusivos y tratando de también llevar la voz y poder llegar también a las otras provincias de manera descentralizada, no tanto aquí en la provincia de Tacna, sino también buscar la participación de jóvenes en Candarave, en Jorge Basadre, en Tarata, ¿no?, que es lo que se busca como espacio y como también siendo parte del gobierno. Bueno, pues es el tema del Día de la Juventud, pues sabemos que muchos de nosotros, los jóvenes que vienen estudiando, que vienen también trabajando, profesionales, jóvenes que son voluntarios de diferentes organizaciones, sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos y ha paralizado muchas de nuestras actividades, ¿no?, y proyectos que teníamos en mente. Pero nuestro espacio está tratando de impulsar y reconocer a aquellos jóvenes que, a pesar de esta coyuntura de la pandemia, han tratado de realizar alguna acción altruista. No solamente altruista, sino que también quizás algún proyecto que vea el enfoque de la pandemia, que pueda lanzar algún emprendimiento, algún tema de educación, ¿no? O aquel joven que, digamos, tuvo la iniciativa de poder donar mascarillas, ¿no?, orgánicas, ¿no?, hechas a mano, quizás en algún hospital. De acuerdo a eso, lo puedan, pues, en esta ocasión dar a conocer, ¿no? Entonces, el gobierno regional y el Consejo Regional de Participación de Juventud quieren reconocer ese tipo de acciones, ¿no?, de los jóvenes que han trabajado, a pesar de la pandemia, en alguna labor o acción altruista. Un notario público supervisó la obra de construcción del Hospital Regional Hipólito Unanue. Así lo indicó el asesor legal del Gobierno Regional de Tacna, el señor Luis Valdivia Salazar. Veamos. Sí. El día de hoy está programado la asesora de vigilancia de contratación de inventario parte del notario público, el doctor Quispe, que los equipos de la notaría y también funcionarios del gobierno regional Tacna están haciendo este proceso conforme establece la ley de contratación. Es decir, este es el inicio para destrabar el tema del hospital Unamo. Se hace el inventario, que es un proceso, esto se ha notificado también a la contratista, al consorcio salud, como también al consorcio hospital supervisor. Ellos no están acompañados, la ley establece con o sin su presencia se lleva adelante la ley. Este inventario que se está haciendo, ¿quiénes, además de la participación del gobierno regional, quiénes más están ahí? ¿Hay un notario público? El notario público Quispe, exactamente, sí. Con su equipo. Están supervisando todo la estructura del hospital público de Unamo. ¿Este es un primer inventario que se hace desde que el gobierno regional tomó la posesión de la obra? Efectivamente, sí, totalmente. ¿Cómo se ha logrado contactar al notario? Aquí sí que había, digamos, cierta negativa de algunos miembros del notario. Bueno, este es un tema complejo. En primer lugar, nosotros cumplimos con pedir un notario al Consejo Notarial de Cabo Tacna. Se autorizaron a asistir, hicimos una constatación policial que está allí establecida. Hablamos personalmente con los señores notarios y al ver que había esta negativa, recurrimos también a los jueces de paz. También se han rehusado a hacerlo por el tema de la enfermedad, de la pandemia, y arguyendo otros aspectos. Pero como esto no podía y no puede quedar paralizado, es que hemos recurrido al Consejo de Notariado a interponer una petición. Hemos tenido una audiencia con este colegiado y ellos han resuelto y asignado al doctor Quispe, que está llevando a cabo esa diligencia. ¿A qué hora inició la diligencia? A las 9 de la mañana. ¿Hasta qué hora aproximadamente va a durar o va a continuar tal vez otro día? Va a continuar, será unos días, unos 5 o 6 días, porque... ¿Qué es lo que procede después de este inventario? Después de este inventario viene el tema del saldo de la obra, ¿cierto? Se tiene que establecer cuánto se ha invertido aquí, ¿no?, a nivel de infraestructura. Para que la
La psicóloga del Centro Comunitario de Pocoyay nos da algunos consejos para hacerle frente al aislamiento social que puede tener consecuencias negativas en el bienestar de las personas. Veamos. Hola, mi nombre es Jenny Mejía, soy la psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocoyay. Bueno, y quiero recomendarles ciertas cosas debido a que en esta etapa de pandemia, de cuarentena, están viviendo muchas personas del aislamiento social, estrés, ansiedad, depresión, problemas familiares, de pareja, con sus hijos. Muy bien, ¿cuáles serían los principales consejos que realmente le podemos brindar a la ciudadanía ante estos problemas que se están presentando debido al aislamiento? Bien, estos problemas generan mucha ansiedad, mucha preocupación. Primero, lo principal es mantener la calma, enfocarnos en el día de hoy, en el presente, no pensar mucho en el futuro, en el que vendrá. Tenemos que enfocarnos en lo que tenemos el día de hoy. Tenemos salud, tenemos familia, amigos, tenemos el apoyo de los centros comunitarios, tenemos el personal de salud, tenemos nuestros vecinos, la iglesia, tenemos muchas cosas. Además de ello, podemos también tener una idea, digamos, un futuro, pero destinado a qué, a un propósito. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Quiero estar bien de salud? Bien, hago actividad física, aprendo algo nuevo, me enfoco en el cuidado personal, en tener buenos pensamientos en el día a día. Es decir, mi futuro está enfocado en un propósito, no en un miedo. Muy bien. ¿A qué teléfono podríamos llamar para poder tener alguna comunicación telefónica para tener una orientación realmente que es tanto lo que necesitan los pobladores de la ciudad? Claro que sí. Pueden comunicarse al número 052-611525 del Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocoyay. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Las mujeres tenemos mucho que decir y aportar. Las mujeres somos protagonistas del progreso de nuestros pueblos y distritos. Tenemos derecho por ser personas, sin importar nuestra raza, edad, cultura, religión, ni condición social o económica. Es importante que sepas tus derechos para ejercerlos y hacerlos valer cuando uno se respete. El ejercer la justicia te permite resolver tus problemas y garantizar tus derechos. Haz valer tus derechos y respeta los derechos de los demás. Gobierno Regional de Tacna, juntos contra la violencia familiar. Atención abonado Cable Club, paga tu recibo puntualmente y podrás ganar una mensualidad gratis. Cancela tu recibo a tiempo y participa en el sorteo de 10 mensualidades del servicio que tengas contratado. TV Cable, OPAC Club, TV más Internet. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú.
Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi de App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964, de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, indicó que el proyecto Vida Vilani está paralizado porque la próxima semana se realizará una mesa de diálogo con las autoridades de Puno. Machaca, congresista de la República de Puno,
y quisiéramos ver ahí alguna petición. De repente no se entendió, pero sí hablamos en un momento de que era licencia social. Uh-huh. Que la licencia social son acciones previas, como por ejemplo, ¿no?, la aprobación del estudio de impacto ambiental. De una u otra manera, estos estudios se recogen como línea gas y todos estos elementos en la misma zona donde va a estar instalado este proyecto. Uh-huh. Asimismo, estamos a la disponibilidad de terreno, la conformidad de los beneficiarios, compensación o indemnización de los afectados, el tema de la disponibilidad hídrica, la consulta previa, si según cuando esta corresponda, todo ello forma parte de la viabilidad de un proyecto, lo cual también se conoce como una socialización del proyecto. En ese sentido, al día de ayer a la Comisión Agraria mencioné que ante una pregunta formulada por el comerciista Arapa, que todo proyecto de inversión, sin excepción, requiere que haya sido debidamente socializado, lo cual me ratifico puesto que ello es parte de la viabilidad del proyecto. Todo proyecto, para obtener su viabilidad, tiene que pasar sí o sí por este procedimiento, que ya está regulado y las normas así lo contemplan. En el caso de Gavilán, sabemos que ha habido una situación adversa entre las partes, tanto Puno, Tarata y Tama. Entiéndase que el proyecto como tal consta de cuatro componentes. Uh-huh. Hablamos del canal de conducción de Vilausayami, Calachaca, Chuapalca, que es el primer componente, construcción de la planta de bombeo, explotación de agua subterránea en el aire, y sistema de conducción Cerro Blanco, La Llanada y mejoramiento del sistema de riego como componente 4. El monto de esta inversión aproximadamente es de 115 millones y la situación actual está paralizado y viene siendo promovido por alcaldes, dirigentes, tanto la provincia del Callao, Puno y también de Tarata. No obstante, nosotros desde el mes de septiembre, no recuerdo, de agosto, si no me recuerdo, estuvimos conversando con los pobladores de la zona, incluyendo lo de Tarata, que ha hecho lo propio con Tama, buscando un punto medio de intervención del cual se pudo llegar a un acuerdo previo que conllevaba la aparición de tres componentes de los cuatro de total que son. Uno de ellos era justamente el agua de uso poblacional, por ser este un uso preferente, y como sabemos, Tama viene adoleciendo de este recurso importante de atención a la población, y consideramos que la ley lo ampara y lo dice así. Por eso que precisábamos ayer al congresista a Arapa, diciéndole que el uso de agua poblacional tiene que ser sí o sí otorgado, más aún cuando sabemos claramente de que no haberlo o no hacerlo estaría también afectando la salud pública, atentando contra la salud propiamente dicha, porque sin agua la población lógicamente tendría mayores dificultades. Y también no es ajena a esta situación. Entendemos que ya por más de 10, 15, 20 años lamentablemente no se han podido consolidar los proyectos de asentamiento hídrico y seguimos justamente teniendo esta gran dificultad. En ese sentido, hacemos la precisión que se está trabajando las próximas semanas. Usted pudo escuchar en esta reunión del día de ayer en la Comisión Agraria, necesitamos reunirnos con los congresistas, tanto de Puno como de Tama, y de igual manera con sus autoridades y con los colegios de ingenieros de cada región, porque lo que queremos es socializar, que se entienda que este proyecto es beneficio para la población. No se está hablando de perforación de pozos de agua subterránea, porque hemos entendido que ellos, en el caso de Puno y Tarata, manifiestan que serían afectados de sus hospedales, sus nacientes, ¿no? Y así como los otros tres componentes, tiene que ser mayor clarificado, expuesto, para que la población, tanto de Puno, Tarata y Tama, puedan tener en un contexto mucho más aterrizado, un concepto mucho más transparentado, y esto va dentro de un proceso que esperemos que sea tomado de buena voluntad, de buena forma, de buena parte, ambos, que podamos concurrir en una solución. Como repito, Tama merece tener agua para uso poblacional, y esto es un uso preferente frente a la ley de recursos hídricos. Exacto.
El congresista Raúl Machaca visitó la ex sede del proyecto especial Tacna, donde participó de una mesa de trabajo sobre el proyecto Vila Vilani 2. Además, indicó que este proyecto es necesario para el crecimiento agrícola. Veamos. Primeramente saludar a la población de Tacna, saludar a nuestras autoridades, a ustedes también, señores periodistas que cumplen un rol muy importante esta mañana llevando la información para la población. Como congresista de la República, esta semana nos corresponde lo que es la semana de representación conforme al reglamento del Congreso, lo que es el artículo 23. Y dentro de la agenda de trabajo tenemos, ayer por ejemplo, ayer lunes 21, se llevó a cabo lo que es la sesión de la Comisión Agraria. Ayer como presidente de la Comisión Agraria tuve que asumir esta responsabilidad aquí desde la ciudad de Tacna, y tal es que el día de ayer también invitamos a la Comisión Agraria al señor ministro de Agricultura y Riego, para la población de Tacna y para ampliar la frontera agrícola. Tenemos el caso que también este proyecto de Vila Vilani, que está orientado precisamente para el afianzamiento hídrico. Claro que sí, porque este proyecto, como la población, es de su conocimiento, porque últimamente este proyecto Vila Vilani como que está observado, ¿no? Pero sin embargo, nosotros en el mes de agosto, en la semana de representación, fuimos a la provincia de Tarata, estuvimos en el distrito de Ticaco, donde se llevó una audiencia pública con todos los pobladores, con sus concejales de dicho distrito, donde precisamente los pobladores me hicieron llegar el total rechazo a este proyecto, ¿no? Porque ellos manifestaron de que este proyecto no cuenta con licencia social, no tiene certificación del medio ambiente, que tiene unos requisitos que no cuenta. Entonces, es más, los pobladores mencionaron de que este proyecto prácticamente el gobernador regional como que nos está engañando, porque van a perforar los pozos y eso va a ocasionar una sequía, se puede decir, y va a afectar lo que los pobladores mencionaron, de que ellos viven de lo que es actividad agropecuaria. Entonces, por eso es que inclusive a mí me solicitaron, señor congresista, usted que es el presidente de la Comisión Agraria, quisiera que nos apoye, no queremos que este proyecto vaya, ¿no? Entonces, primero, como autoridad, existe el representante para el proyecto de Tacna, y desde el Congreso de la República nosotros tenemos que escuchar a todos, en este caso a nuestras autoridades también tenemos que escuchar, recoger las informaciones. Justamente esta mañana con el gobernador, mejor dicho con el señor gerente general de PEP, estamos solicitando la información que nos ha explicado, una información exhaustiva donde nos presentaron también lo que es el PPT, y entonces se desarrolló de que este proyecto cuenta pues con los requisitos, lo que se necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, también ayer mismo señor ministro se pronunció de que este proyecto sí cuenta con los requisitos, sino que lo que pasa es que los pobladores
tanto como de región de Puno, como región de Tacna, y las autoridades, los congresistas que representan la región de Puno, como también mi persona y mi colega también, que es Héctor Maquera, representamos a nuestra región de Tacna, y con todas nuestras autoridades, tiene que llevarse a cabo el diálogo. ¿Por qué? Porque siempre la concertación es primera. Establecer la concertación luego, la mecánica de establecer una política integral para nuestra región de Tacna, para la región de Puno, una política integral para el país, siempre dentro del marco de que estos recursos. La Municipalidad de Alto de la Alianza saneará las pistas de su jurisdicción para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles y avenidas principales del distrito. Veamos. Que no teníamos proyectado, ¿no? Que nos ha llegado además, ¿no? Son 5 millones. En el cual hemos priorizado, ¿no? Hacer el proyecto. Tenemos un proyecto, por ejemplo, creación del servicio de transitabilidad en peatonal en las calles Melitón Carvajal. Esa es la parte de la curva, la salida Tarata de acá, la curva para arriba llega hasta Ciudad Nueva, en donde todo está abandonado, esa zona es pura tierra, no hay veredas, y de años vienen pidiendo ese proyecto, y justo en la visita que tuvimos nosotros el año pasado hemos visto por conveniente ya hacer ese proyecto, ¿no? Entonces ya tiene el perfil, están culminando, van a hacer el expediente técnico, que sería cuestión de 2 semanas, y hemos priorizado ese proyecto, que es aproximadamente 2.200.000, pero esto va a variar porque una cosa es el perfil y el expediente técnico es otra cosa, entonces hay una variación de 10% por lo menos. No es el monto exacto, pero esto sí, esto se va a realizar, ¿no? Este proyecto sí o sí se va a realizar con esto que nos ha llegado de acá, ¿no? Ahora también hemos visto otro, este es un proyecto que viene de años, que viene de gestiones anteriores, que es el mejoramiento del servicio peatonal, pistas y veredas acá en la calle Melgar, que ustedes conocen, de la salida Tarata, que va por la zona Carvajal. Esa zona también, como ustedes han visto, al igual que la Jorge Bazar, es la zona más crítica que tenemos en Alto de Alianza, que tiene bastante huecos, y esas veredas ya tienen pues más de 50 años, nunca se ha hecho un proyecto por ahí de veredas, y se va a hacer ese proyecto, de bermas y veredas con su pista, que es un proyecto que más o menos también está valorizado en 1.300.000 soles, ¿no? Después hemos visto por conveniente también hacer el mejoramiento de esta zona. Ustedes han visto, bueno, lo que han pasado a mi despacho, han visto cómo está la lluvia, cómo filtra el agua por esta zona, han visto también cómo está el centro cultural. Ahora también por el tema de pandemia ya no se puede tener como antes en una oficina 6-7 personas como lo estábamos haciendo, ¿no? Actualmente los trabajadores vienen trabajando un grupo, otros tienen trabajo remoto, entonces falta instalaciones para el personal también que tenemos acá dentro de la municipalidad. Entonces por eso que hemos visto por conveniente también hacer el tercer piso, ¿no? De acá, ¿no? No todo, pero algunas partes sí vamos a habilitar para oficinas, ¿no? Es lo que estamos viendo, ese tema, que ya también está listo el proyecto. Quizás lo vamos a hacer en 2 etapas. Porque también, viendo la realidad, el dinero no nos va a alcanzar, ¿no? Tampoco es bastante, en 5 millones para los proyectos que tenemos. Tenemos bastantes proyectos más en cartera, tenemos listos para ejecutar, por ejemplo, en lo que es Tupac. Hacemos la última pausa publicitaria del programa y ya regresamos. Las mujeres tenemos mucho que decir y aportar. Las mujeres somos protagonistas del progreso de nuestros pueblos y distritos.
Tenemos derecho por ser personas, sin importar nuestra raza, edad, cultura, religión, ni condición social o económica. Es importante que sepas tus derechos para ejercerlos y hacerlos valer cuando no se respete. El acceso a la justicia te permite resolver tus problemas y garantizar tus derechos. Haz valer tus derechos y respeta los derechos de los demás. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Atención, abonado Cable Club. Paga tu recibo puntualmente y podrás ganar una mensualidad gratis. Cancela tu recibo a tiempo y participa en el sorteo de 10 mensualidades del servicio que tengas contratado. TV Cable o Pack Club. TV más Internet. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globee. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globee y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globee.com e ingresa tus datos en la casilla de cable operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globee del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globee y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globee.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. A
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestra fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. La Municipalidad Provincial de Tacna entregó implementos de bioseguridad, así como insumos de limpieza, aseo y desinfección a los mercados de su jurisdicción. Y desde que inició esta pandemia ha sido una alta prioridad de nuestro señor alcalde para que podamos tener todos los mercados abiertos con todas las condiciones necesarias. Definitivamente ha habido complicaciones, seguimos teniendo ese tipo de complicaciones, defectos que venimos construyendo constantemente con ustedes para mejorarlos, y en ese sentido, en articulación con el gobierno nacional, se han establecido algunas metas que nunca se tenían en los mercados, y esa es una de las metas que ahora se va a mantener sostenible en el transcurso del año. Y justamente en ese sentido, y dentro de la responsabilidad social que tiene el municipio con las organizaciones y mercados, y en este caso con los mercados, como se hizo la semana anterior, la entrega de mochilas y kits para la limpieza en todas las juntas vecinales, porque ahora también ya entra la participación de la sociedad civil en este proceso, en donde ya los actores directos de darle sostenibilidad a que esta pandemia disminuya constantemente es también responsable de cada uno de nosotros. En ese sentido está haciéndose este proceso en donde tengamos un kit de varios insumos, ¿no es cierto?, que se va a entregar a cada uno de los mercados subsistentes para que podamos de manera conjunta establecer un proceso en el cual sigamos manteniendo el tema de la pandemia con niveles que están disminuyendo. Principal, licenciado Roger Choque. También, licenciado John Pirco, que es subgerente de comercialización. Estamos cumpliendo la entrega de los implementos y también algunos insumos para que ustedes en sus mercados puedan seguir batallando en esta guerra contra el enemigo invisible, el enemigo mortal. Nadie pensamos, ¿verdad?, que a partir del 16 de marzo de este año, creo que también los mercados han sido afectados también. El gobierno ha dicho que solo van a trabajar los que venden productos de primera necesidad. El resto ha estado guardando cuarentena en sus domicilios, de repente ya se les agotó sus ahorros, y también son personas, los comerciantes, que viven día a día también. Entonces, frente a este enemigo, tenemos que asumir esa responsabilidad de cuidarnos, cada uno de nosotros, cuidar nuestra familia, porque no esperemos que alguien nos cuide. Nosotros tenemos que cuidarnos, porque el gobierno ha dicho, estamos en etapa de distanciamiento. En una guerra, todos somos
el ejército. El saludo de los soldados es así, de esta manera. Eso tenemos que practicar, porque este enemigo puede venir conjuntamente con nuestra pareja, conjuntamente de repente con nuestro hermano, con nuestro hijo, con nuestro compañero de trabajo, etc. Entonces tenemos que practicar firmemente lo que es el... El mercado 2 de mayo se reincorporó hoy a sus actividades comerciales. Cuéntenos qué acciones o medidas preventivas se han tomado durante estos días que ha estado suspendida la atención. Se ha hecho 3 fumigaciones durante la semana, los 6 días que ha estado cerrado. ¿Los comerciantes que habían sido detectados como positivos están guardando cuarentena? Eso se encarga salud, porque no tenemos la relación de personas, ellos son los que se encargan. Claro, según disposiciones creo que son 14 días que tienen que guardar cuarentena, ¿no? Seguramente, desconozco la cantidad de días que les ha dado la salud. ¿Sus puestos pueden estar abiertos, atendidos por otras personas? Familiares directos, digamos, ¿no? Pueden estar abiertos. Correcto. ¿Y ahora en adelante qué medidas van a adoptar en el mercado 2 de mayo? Se está realizando esta fumigación particularmente, aparte de la municipalidad, muy particular con los comerciantes. ¿Cómo se puede explicar qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se detectaron tantos casos, 50 casos de 120? Era de esperarse, como anteriormente en el mercado central también se hizo la misma cantidad de pruebas rápidas y salieron con cerca de 53, un poco más de 50, ¿no? Entonces era de esperarse que iba a salir esa cantidad. Ahora, ¿van a ser más vigilantes de que se guarde el distanciamiento, el uso correcto de mascarilla? Claro, se está exigiendo eso, ¿no? A partir de hoy se está exigiendo más control sobre eso. Perfecto. Disculpe, ¿cuántos comerciantes están laborando en el 2 de mayo actualmente? Hoy día hay pocos comerciantes, pocos, alrededor de 150, 120 personas. Ahí se están reincorporando. Sí, se están reincorporando. Sí. ¿Y normalmente en días regulares? Normalmente eso pasa de los 200 personas. ¿Todas las secciones están abiertas o hay secciones que todavía están cerradas? No, todas las secciones ya están abiertas ya. ¿Comidas están jugo y comida está abierto de acuerdo al protocolo que deben seguir? ¿Jugos y comidas están abiertos? Sí, están abiertos. Administrador, sabemos que en estas pruebas que se realizaron los comerciantes, si bien es cierto salieron más de 50, pero la mayoría ya estaba pasando por una etapa final del virus, ¿no? Desconozco, solo la salud nos dio solamente que son 50, no nos explicaron cuántos de cada, digamos, IgM, no lo explicaron, solamente dijeron 50 personas. ¿Hoy ya están atendiendo con normalidad? Normalidad, a partir de las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora atienden? 5 de la tarde. ¿Han aplicado nuevos protocolos o son los mismos? Son los mismos, pero solo se mantiene, ya es más estricto ya. O sea, por ejemplo, ¿no están permitiendo el ingreso de niños? No se permite el ingreso de niños. Desinfección de calzado y toma de temperatura. El tema de los oxímetros, eso no se ha implementado, ¿no? ¿Oxímetro? No. El oxígeno. El dedo no. ¿Algún pedido que estén solicitando tal vez a la sugerencia o a la municipalidad para que ustedes también puedan mejorar en el control de calidad, para el control de usuarios que ingresan a este mercado? No, solamente con el apoyo que vamos a tener hoy día también va a fortalecer todo el cuidado de las personas. Hemos llegado al final de Noticiero Central. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como Telesur Expresión. Gracias por su compañía.